Saludos. En este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 31 al 36. En el texto de hoy, entre tantos puntos de interés, prefiero quedarme con la frase: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y es llamativo que Jesús la dice en presente: el que cree tiene vida eterna. Muchas veces, cuando hablamos, cuando meditamos sobre la vida eterna, nos vamos al futuro, nos vamos a esa dimensión que está después de la muerte. Es decir, creemos que la vida eterna es aquella que se vivirá en el futuro. Y hoy Jesús nos dice que esa vida podemos vivirla ya. Y la condición para vivirla es creer en el Hijo, es creer en Jesús. Creer que la persona de Jesús es la promesa del Padre hecha realidad. Creer que Jesús me salvó. Creer que Jesús me llama a seguirlo y que desde el seguimiento me envía. Creer en Jesús, vivir la vida eterna en el aquí y ahora de nuestra vida, en el aquí y ahora de nuestra cotidianidad, es posible solamente viviendo a la manera de Jesús, optando por lo que optó Jesús. Y optar por lo que optó Jesús es optar por el amor extremo, es optar por el perdón, es optar por servir al otro, es optar por ser respuesta a las necesidades del otro, es ser fiel al proyecto del Padre, aun cuando ese proyecto nos haga redireccionar el nuestro. ¿Quieres vivir la vida eterna? Es decir, la vida de Dios, la vida del Eterno. Comienza a vivir entonces a la manera de Jesús. Señor Jesús, que tu Espíritu nos inunde, nos llene, nos capacite para creer en ti, para optar por lo que tú optaste, para ser obedientes al Padre como tú y haciendo nuestra tu manera de vivir, vivamos desde ya la vida eterna. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo.